Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este domingo, Día del Señor, a esta palabra del día domingo, de este sexto domingo ya de este tiempo ordinario. ¿Cómo están todos? Espero que este día domingo sea un día familiar, que sea verdaderamente el Día del Señor. Estamos haciendo este comentario justamente para acercarnos a Él, a la palabra que nos regala el Señor en este día domingo. El Evangelio, la palabra principal, está tomada de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Hablaremos sobre Jesús que cura a un leproso. También aquí encontrarán aquí abajo del micrófono, las lecturas de este día domingo. Tenemos la primera lectura, que está tomada del Levítico, del libro del Levítico, capítulo 13, versículos del 1 al 2, punto del 45 al 46. Aquí creo que hay un error que hay que corregir inmediatamente, si es que podemos, si es que nos permite la grabación. Decir aquí que 45-46, eso, muy bien. Entonces, el Salmo, responsorial, el Salmo número 32, el Salmo 32, y la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 31 hasta el capítulo 11, versículo 1. Bien, entonces, también celebramos este domingo la jornada de oración por los enfermos. También este es el día de la fiesta de la Virgen de Lourdes, que también está muy asociada a los enfermos. Saben ustedes que durante el año muchos peregrinos van a visitar a la Virgen de Lourdes justamente para sanaciones, para intercesión, también para la salud. Muchos enfermos acuden al santuario de la Virgen de Lourdes, así que también pidamos hoy día la intercesión a ella por nuestras enfermedades físicas y espirituales. Es una palabra que viene a iluminar el Señor, viene a darnos esta palabra, viene a curarnos. ¿Por qué? Porque hablaremos hoy día, repito, de la curación de un leproso. Entonces, les recuerdo que también en este domingo no se olviden de dejarnos un like, de interactuar con nosotros. Déjanos un me gusta, también suscríbete a nuestro canal, si es que todavía no lo haces, y activa la campanita para las notificaciones, así te mantienes al día y no te pierdes nada, sobre todo en el Evangelio que publicamos de lunes a viernes, la meditación también, y ahora también lo que hacemos para el día domingo exclusivamente en nuestro canal de YouTube, de lunes a viernes en YouTube y en Facebook, y para el día domingo, o sea, en esta reflexión del día domingo, solamente en nuestro canal de YouTube. Así que interactúa con nosotros, ayúdanos a llegar a más personas, también comparte esto con tus seres queridos o con las personas que tú ves que necesitan una palabra. Bien, entonces, pidamos al Señor que mande su Espíritu. Pidamos al Señor que nos ilumine, que venga a restaurar todo aquello que el pecado ha destruido en nosotros, todas esas enfermedades. Pidamos al Señor, no tengamos miedo de acercarnos a Él. Veremos hoy día en el Evangelio que también habla de lo mismo. El Espíritu Santo, venga a ayudarnos y que nos conceda renovarnos, venga a asistirnos, que nos conceda el Espíritu Santo el deseo de la conversión en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien. La lepra. ¿Qué es la lepra? ¿No? ¿Y qué significa la lepra también en la Escritura? La primera lectura de este día domingo, la del libro del Levítico, dice en el capítulo, capítulo 13, versículos 45 y 46, lo siguiente. Lo leo para que vean lo que el libro del Levítico, las prescripciones, ¿no?, sobre los leprosos. Dice: el afectado
por la lepra, es decir, el leproso, llevará la ropa rasgada y desgreñada la cabeza. Se tapará hasta el bigote e irá gritando, impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga quedará impuro. Es impuro y vivirá aislado. Deberá establecerse fuera del campamento. O sea, en una condición y en una condena bastante dura. ¿Por qué? Porque la lepra se asocia al pecado. Y justamente es eso lo que viene a sanar el Señor. Fíjense que el Evangelio comienza hablando de este gesto. Si hemos escuchado bien lo que acabo de proclamar, lo que acabo de leer sobre el leproso en el Levítico, dice que él no se puede acercar a las personas, que de hecho tiene que ir gritando impuro para alejar a las personas, para no contagiar con su lepra, y está condenado a vivir lejos, lejos de la sociedad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros, a causa de nuestros pecados, nos alejamos de todos? De todo y de todos. Nos alejamos de la familia, nos alejamos de nuestros amigos, nos alejamos de la iglesia. No nos sentimos dignos de tener la amistad de nadie. Nos autocondenamos muchas veces. Y entonces vivimos estas lepras espirituales. Este vivir así, de pequeñas cositas, de pequeños instantes que nos permitan poder sentir a Dios un poquito cerca, pero luego vuelvo yo a mi condición de pecador, vuelvo yo a mi condición de condenado. ¿Cuántas veces, hermanos míos, no hemos vivido así nuestra vida? ¿O la estamos viviendo? No lo sé. Pues hoy el Señor nos invita a romper estas cadenas, nos invita a romper estos miedos, estas lejanías. ¿Por qué? Porque este leproso, la primera cosa que hace es romper con estos preceptos, con estas obligaciones, con esta condena. ¿Por qué? Porque reconoce que solo Dios, en su situación de desesperación, el único que lo puede sanar es Dios. Pero ¿saben qué pasa? Que todos estos marginados, sabiendo que solo Dios les puede curar, pues viven en una desesperación. ¿Por qué? Porque saben al mismo tiempo que no se pueden acercar a Dios, que no son dignos de Dios y viven esta situación de tristeza profunda. La lejanía es justamente esta tristeza. Por eso, hermanos, aquí el leproso va más allá. La fe nos permite romper con estas barreras, nos permite romper con estos límites que muchas veces nos autoimponemos. El leproso se acerca a Jesús. Según lo que hemos leído antes en el Levítico, tenía que gritar impuro, impuro. Porque esa era su condición. Y sin embargo, él, al reconocer en Cristo el único que lo puede salvar, es decir, al reconocer en Cristo a Dios mismo, pues es que se le puede acercar y ponerse de rodillas. Porque frente a Dios, nuestra postura siempre será de rodillas para adorarle, para reconocerle, para decirle, yo soy tu hijo, sáname, límpiame, restablece esta relación contigo. Quiero restablecer, quiero poder volver a vivir esta relación de amor recíproco contigo. Por eso le pedirá, si tú quieres, puedes limpiarme. Este limpiarme no es simplemente una cosa física, no es una purificación solamente, sino es un restablecer esta relación íntima con Dios, esta relación de padre e hijo. Fíjense qué profundo es todo esto. ¿Y qué causa la lepra? ¿Qué causa el pecado en nuestra vida? ¿Cuáles son las consecuencias? Es que a veces no nos damos cuenta y vivimos nuestras vidas alienados en cosas para no reconocer nuestras lepras. Queridos hermanos, la voluntad del Señor, la voluntad de Dios es la que sale de la boca del Señor. Quiero, quiero, ¿cómo no voy a querer? Si yo te amo, ¿cómo no lo voy a querer? Queda limpio. Es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vía que restablece esta relación con Dios. Yo soy el que te va a mostrar el amor. Yo soy el que te muestra cómo ama a Dios. Pues quiero, ¿cómo no? Lo quiero, sin duda. Queda limpio, queda limpio. Y dice la palabra que al instante desapareció la lepra y quedó limpio. ¿Por qué? Porque el encontrarse con el Señor
el encontrarse con Él es sin duda el poder revivir esta condición de hijo que hemos recibido en el bautismo. Por eso, hermanos, es tan importante la palabra. Por eso es importante dejarte tocar por esta palabra. Porque Jesucristo no solo hace el gesto de acogerlo a este leproso, sino que dice, sintió compasión, porque sabe de qué se trata vivir lejos, porque el mismo Cristo morirá fuera de la sociedad, fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. Siempre Cristo, para hablar con el Padre, va a lugares desérticos, se va solo. ¿Por qué? Porque Cristo se ha hecho leproso por nosotros. ¿Por qué? Porque su santidad, su amor, su misericordia está más allá, está por encima de nuestros pecados. Su amor es más grande que cualquier cosa que nosotros nos podamos autocondenar, cualquier cosa que nosotros hayamos podido hacer, y que ese acto sirve para justificar nuestra lejanía de Dios. El no sentirnos dignos. Justamente, queridos hermanos, a esto viene el Señor, para liberarnos, para acercarse, para extender su mano, para tocarnos. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza de la mano de Dios, del brazo potente que ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud del Egipto. Cristo viene a hacer una nueva Pascua con nosotros. Porque esta condición de lejanía es una condición de esclavitud, de muerte, de tristeza, de tinieblas. Y Cristo viene y extenderá sus brazos en la cruz justamente para lo mismo. Y nos tocará con su sangre, nos tocará a través de la Eucaristía, nos tocará. Y quedaremos limpios, quedaremos purificados en el amor, porque seremos hijos de Dios. Y entonces el Señor le invita a este leproso curado a cumplir también la ley de Moisés, lo que prescribió Moisés, presentar, dice, haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio a los sacerdotes. Dice la Biblia de Jerusalén que el leproso curado no podía ser reintegrado en la comunidad religiosa hasta que su curación no fuera homologada por el sacerdote en funciones en el templo. Es decir, el sacerdote era aquel que testificaba que verdaderamente este leproso había sido curado. ¿Por qué? Porque, verdad, era solo Dios el que podía curar un leproso. Entonces, queridos hermanos, solo Dios puede curar nuestras enfermedades, nuestras lepras. Recordemos todo lo que decíamos en esta semana. Jesús nos ha mostrado la nueva imagen de Dios. Jesús nos ha mostrado el Dios de los imposibles. Y así lo hará el Señor. Y lo hará siempre en esta intimidad profunda con el Padre. Recordemos, no tengamos miedo de acercarnos a Cristo, reconocer nuestras condiciones, la condición de pecado en la cual estamos, y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiar. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les recuerdo, como siempre, no se olviden de dejarnos un like, de un me gusta, de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para las notificaciones. Esto nos ayuda a llegar a más personas, esto nos ayuda a evangelizar, no a otra cosa. También les recuerdo, los días domingos, recuerden que yo lo hago, si quieren participar también en nuestro canal, con estas supergracias que son las donaciones, lo pueden hacer, búsquenlo aquí abajo, corran los que están aquí abajo, los simbolitos estos, y allí encontrarán este símbolo, ¿ok? Y pueden participar. Dios les dará el 100 por 1. Entonces, también les quiero invitar a dejar sus oraciones aquí abajo en los comentarios. Iniciamos esta semana poniendo nuestros propósitos, desde dónde nos escriben, desde dónde nos siguen, y también sus oraciones por los enfermos, ¿no? En este día domingo, donde celebramos la jornada de oración por los enfermos. Queridos hermanos, nos vemos en la evangelización, en este canal que el Señor nos está permitiendo poder llevar una palabra a ustedes y a todos los que ustedes también quieran y compartan. Un fuerte abrazo, feliz domingo, y rezamos los unos por los otros.